Dani, y el día de hoy vamos a hacer una receta súper simple a petición de mi mejor amigo Luis Miguel. El pie de costra de Oreo. De galletas Oreo con café. Delicioso. Es su postre favorito. Llevo pidiéndolo que lo haga 3000 años y sigue sin hacerlo. Como ya escucharon, según él, hace 3000 años que no le hago su postre favorito, que es este pie de costra de galletas Oreo con relleno de café. La verdad es que está delicioso y es sencillísimo de hacer. Así que al fin le voy a enseñar cómo se prepara para que también ustedes lo hagan en sus casas y lo disfruten. Todos los ingredientes están aquí abajo en la cajita de descripción. No olviden suscribirse al canal en el botón rojo de aquí abajo para que cada vez seamos más y más en el canal más dulce. Así que vamos a comenzar con el postre favorito de Luis Miguel. Lo primero que vamos a hacer es nuestra costra de galletas y para eso vamos a empezar a machacar nuestras galletas Oreo. Ya saben que lo pueden hacer en un procesador o a la antigua con una bolsa de plástico y el mazo. Una vez que nuestras galletas estén molidas, las voy a poner en el mismo molde para pie, les voy a agregar la mantequilla derretida y vamos a empezar a mezclarlo para formar una pastita, así. Ahora vamos a tomar un vaso o algo con alguna superficie lisa y vamos a empezar a compactar en el fondo del molde, hasta que nos quede algo lisito como esto. Y por último lo llevamos unos minutitos al congelador para que se endurezca. Aquí tengo el café soluble y voy a agregar una cucharadita de azúcar. Después agregamos el agua y movemos hasta que el azúcar se disuelva. A continuación, espolvoreamos el sobre de grenetina para que se comience a hidratar. Movemos un poco para que se integre bien. Y llevamos esto al microondas de 10 a 15 segundos. Aquí tengo la mezcla de café y la leche condensada. Lo que voy a hacer es agregar el café a la leche condensada y lo voy a licuar. Ustedes pueden usar la licuadora convencional, pero en esta ocasión yo voy a usar la licuadora de mano. Lo único que tenemos que hacer es licuar hasta que la mezcla esté homogénea. Para darle un toque especial pueden agregar cualquier licor y un poco de esencia de vainilla. Y lo único que tenemos que hacer es volverlo a integrar con la licuadora. Sacamos nuestra base de galletas Oreo del congelador y vertemos la mezcla de café. Lo metemos al congelador de 1 a 2 horas o hasta que cuaje. Y nuestro pie está listo para disfrutarse. Así queda nuestro delicioso pie, ideal para principiantes. Les prometo que en este postre nada les puede salir mal. Pocos pasos, pocos ingredientes y queda delicioso. Así que espero que lo hagan. Recuerden seguirme por Facebook o por Twitter, suscribirse al canal en el botón rojo de aquí abajo. Yo soy Dani y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Ah, y recuerden que también tengo un apartado postal, la dirección está aquí abajo en la caja de descripción para que me puedan mandar todas sus cartas, postales, dibujos, paquetes y todo lo que ustedes quieran antes del mes de diciembre, para que pueda subir un video de todo lo que me han mandado. Espero que de verdad cooperen con esta cosa. Yo soy Tani y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!